Oración al Santo Niño de Atocha para abrir los caminos en situaciones difíciles. Hola, ¿qué tal, hermanos? Les mando un cordial saludo y, como siempre, pido a Dios que se encuentren bien. En esta ocasión hicimos esta oración dedicada al Santo Niño de Atocha para pedir abra los caminos de todos ustedes en los momentos difíciles. Antes de comenzar esta oración, quiero que sepan un poco de quién es el Santo Niño de Atocha. La figura del Santo Niño de Atocha representa a un peregrino que dio de comer y beber a presos en España. Esta imagen es la representación de Jesús como niño. Se viste como un peregrino de Atocha, España, con sombrero de ala, capa y bastón, donde cuelga una botella para el agua y en la otra mano lleva una canasta para el pan. La celebración del Santo Niño de Atocha es cada 6 de enero. Cuando España fue invadida por los musulmanes en el siglo XVIII, estos encarcelaron a todos los que practicaban la fe cristiana, los privaron de comida y bebida como castigo por sus creencias, y tampoco les permitían visitas, excepto si eran niños. Los presos, desesperados, oraban pidiendo clemencia. Dice la leyenda que apareció a diario un niño, les llevó de comer y beber, y aun cuando todos saciaban su hambre y sed, la canasta del pequeño seguía completamente llena. Lo relacionaron con la multiplicación de los alimentos que hizo Jesús, y pronto se instaló la fe en el Santo Niño de Atocha, protector de los presos y delincuentes. Bueno, ahora que ya conociste un poco de quién es el Santo Niño de Atocha, te invito a que sigas conmigo esta oración. Oración al Santo Niño de Atocha para abrir los caminos en situaciones difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clemente y bondadoso Niño de Atocha, acudo ante ti para decirte lo mucho que te amo y te necesito. Quiero que vuelvas tus ojos misericordiosos hacia mí y veas la desesperación y aflicción que me embarga. Yo he hecho todo lo que está a mi alcance, pero mis problemas son graves y no he encontrado solución. Tú que eres tan milagroso, no te apartes de mí. Te pido ardientemente, me envíes tu asistencia. Te pido urgente consuelo y ayuda, mi Santo Niño de Atocha, protector de todos los hombres, amparo de los desválidos, sanador divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Santo Niño, te saludo, te alabo en este día y te ofrezco estos rezos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En memoria de la jornada que hiciste, encarnado en las purísimas e inmaculadas entrañas de tu dulce y amabilísima madre, desde la ciudad santa de Jerusalén hasta Belén. Por la fe que en ti tengo, escucha mis ruegos. Por la confianza que en ti deposito, concédeme lo que con humildad solicito. En este momento puedes hacer tu petición al Santo Niño de Atocha. Hazlo con mucha fe. Yo que te amo sobre todas las cosas, quiero alabarte sin cesar, junto a los coros de querubines y serafines, adornados de perfectísima sabiduría. Espero, preciosísimo Santo Niño de Atocha, feliz respuesta a mi súplica. Sé que no saldré desconsolado de ti y que además tú me concederás una buena muerte, para así acompañarte en Belén de la Gloria. Amén.
Me da muchísimo gusto que hayas llegado junto conmigo hasta el final de este video. Ahora te pido un gran favor, comparte este video con amigos y familiares para que también ellos recen al Santo Niño de Atocha, para que pidan por sus necesidades. También te invito a que dejes tu comentario para que todos juntos oremos por tu intención. Nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias y que Dios te llene de bendiciones.